Hola, 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 youtubers y youtuberos, bienvenidos aquí al canal de Silver Knights PS3. Estamos con Silver Troll y bueno, vamos aquí contra el Esbjerg. Nos toca jugar después de un gran partidazo en la Copa, en el cual ganamos. No sé si estaré muy cansado, a ver si me harán jugar de primeras. A lo mejor no me hacen jugar de primeras como la última vez. Siempre que veamos que Silver Troll no va a jugar un partido, que a lo mejor no me convocaran o eso, ya os dije que yo ese partido lo saltaría, porque no juego, o sea, lo simularía directamente. Vamos con Silver Troll. Y bueno, ¿qué quería comentaros más? Aparte de comentar el partido y eso, quería hacer un pequeño comentario. Voy a hacer un... porque lo tenía en mente. Voy a hacer unos horarios, no unos horarios, sino con que subo vídeos diario, ¿no? O sea, de lunes a domingo subo vídeos. Y pues con que los voy a preparar, pues quiero hacer un poquitín de como una como tarea, ¿no? Como un poquitín de pues tenerlo yo ordenado, ¿no? Pues no sé, ahora mismo tengo de pensarlo aún, ¿vale? Cómo serán los vídeos y eso. Pero lo más seguro que pues que durante la semana os suba Silver Troll mezclado con algún gameplay de algún otro juego. Vamos a dejar esto la intro mientras yo explico. Silver Troll mezclado con algún juego también de Ultimate Team, acordaros. Porque ahora sabéis que está Assassin's Creed, va a llegar Black Ops 2 en breve. Y también hay pues el jueves del suscriptor. Yo cada jueves intento que algún suscriptor de vosotros que estéis interesados en poder promocionaros un poco aquí en mi canal, pues yo os ofrezco ese apartado, jugar conmigo. Eso sí, siempre sabéis que tenéis que ser de PlayStation 3. No juego nada más que no sea PlayStation 3. A los de Xbox, si tuviera alguno, que no lo sé, si tengo alguno de Xbox, pues ya haríamos, intentaremos hacer alguna cosilla si queréis. Y bueno, más que nada eso, ¿no? Deciros que voy a hacer un poquitín, un planning de subida de vídeos. Cuando lo tenga planificado, en el siguiente vídeo, o cuando pueda, os voy a decir cuál es el plan, ¿vale? Pues lunes Silver Troll, martes yo qué sé, ¿no? Y algo así, pues para que todos más o menos lo sepáis y yo también tenga una referencia de subida de vídeos. Y bueno, ya sabiendo esto, sin más dilación, vamos a ir aquí a empezar con el partido, que vemos Silver Troll está un pelín cansado, así que voy a jugar muy de Strangis esta primera parte, subiéndolo justo y esperando que sean ellos los que marquen gol. A ver, primer disparo. Uy, tofta, no. Faberjerk. Que parece de los huevos de Faberjerk. A ver. Vamos aquí con tranquilidad. Ahí muy bien, presión. Bueno, ah, vale. Suerte que había un defensa, vale. Ese defensa es más manco. Y suerte que este delantero, bueno, este medio suyo también es manco. Que si no... Bien, aquí. Uy, 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 cómo lo aguanta Silver, ¿eh? Bueno, ya empezamos con los pases mancos. Bueno, presión aquí, perfecto, chicos. El contragolpe tenía buena pinta, pero no han sabido concretar. Bien para arriba. Ay, perdonad. Vale, perfecto. Voy a intentar hacer un pase de banda. Uy, 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 que se me adelante demasiado. Vale. Faltan. ¿Cómo va a ser eso? Pues si se ha tirado solo. Oye, ¿lo habéis visto? Si se ha caído solo el jugador. ¿Pero qué ha sido esto? Por favor, en serio. Me hubiera gustado ver una repetición porque es que el jugador se ha tirado. Bueno, bueno, bueno. Venga aquí a Silver, bien, bien, bien. No, si era para la banda de todo, si estoy en diagonal a full, o sea, más diagonal no puedo estar. Nada. Pasando de mí olímpicamente, vale, ahora cuando ya no la quiero. Joder. Venga, chicos. Minuto 24, tenemos que marcar un golito en la primera parte, si puede ser. Y a ver si continuamos con esta fantástica racha. Sabéis que vamos 4 partidos sin perder, o sea, no es sin perder, es... Sin conocer lo que es un empate, siempre victorias.
Y es increíble esta pequeña racha. Uy, qué lástima el fuera de juego. Qué lástima, porque había marcado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, como comentaba, ¿no? Llevamos una gran racha de victorias y eso es interesantísimo. Aparte, Silvertroll lleva 5 partidos marcando, ¿no? Creo que es. Ahora estoy un poquitín perdido. 5 partidos marcando, creo, y lleva 6 goles. Sí, es increíble. A gol por partido, un pelín más. Está que se sale. Y tenemos que continuar con esa racha. Retiro lo dicho hasta el ahí. Momento, todos pido perdón. Mira, allí como enfocan a Silvertroll. Goles todas las competiciones llevo. Y vamos a probarlo desde aquí. Ah, qué mierda de disparo. Pero bueno, manda una hazaña de probar los tiros a puerta. Eso es interesantísimo. Chicos. Hay una buena presión. Es que mira, no están en fuera de juego. Sí, ese sí, ¿no? Estaban fuera de juego. Para mí eso era un fuera de juego clarísimo. Vale. Muy bien, chicos. Vamos a dar el pase allí. Perfecto. Otra hazañita de pases cortos. Bueno, pases largos. Lo he hecho con la X. Venga aquí. Bien, bien. La jugada tiene mucho peligro. Oh, qué buena. Vamos, continuamos. Bueno, le dije que chutara, pero no fue la mejor opción. Y bueno, ya está a punto de acabar la primera parte. A ver qué. Si podemos ganar. Vamos, chicos. Ese último. Yo creo que he llevado bastante bien a Silver. Está bastante cansado porque ya sabéis que los partidos de Copa y partidos de Liga están muy juntos. Solo tuvo, creo que, 3 días de descanso. Y pobrecillo, pues aún es jovencito y se cansa, ¿no? Bueno, final de la primera parte. Vamos a ver la segunda. A ver qué tal. Nada de nada, como dice Manolo Lama. Vete a estudiar, dice, yo hace muchos años que dejé de estudiar. Bueno, no me... Que es la primera jugada de ataque que tienen. Oh, qué bien la salida del portero, ¿eh? Perfecto, perfecto. Vamos a ir ahora con Silvertroll un pelín más arriba. Que necesitamos ese plus de ataque de Silvertroll. Y a ver si puede marcar o dar alguna... Mira, le estoy pidiendo yo el pase, coño. Nada. El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre... Nada, que no les llega. Venga, chicos. Esa pequeña presión. Es que... Ahora presiona al otro. Luego... Es que esto es increíble, en serio, de verdad. Nunca presiona al que está cerca del balón. No lo entiendo, en serio. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Oportunidad de oro para sorprender. No. La contra era buena, pero al final se ha quedado en nada. Buena, qué lástima. Es que como siempre digo, le quitas el balón y la pilla el contrario. Siempre le cae a algún jugador contrario. ¿Veis? Le quita el balón, pero hay un jugador contrario. Y, ¡hombre, por fin! Pues me voy yo para arriba, a tope. ¡Falta mía! ¿Pero cómo? Va a ser falta mía. Venga, y no se la coge. Vamos, vamos. Presionad allí, chicos. Ahí puede haber una oportunidad. Presionad. Es que no le presionan, tío. Pero venga. Ahora. Ahora, hombre. Venga, vamos para allí. Vamos a ver si me ve. No, hombre. Pero, ¿por qué me haces una profundidad? Le he pedido un pase. No una profundidad, un puñetero pase. Porterías imbatidas en la liga, lleva unas cuantas. Se produce el cambio. Venga, vamos a probar. Vamos a probar. No me ha dejado chutar. Ay, no he puesto el pie. Qué falso. Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Venga, chicos, ahora el entrenador ya pone táctica ofensiva. Y a la hora que se dedicara a poner las ofensivas. Venga, hombre, jugamos en casa, creo, ¿no? No, jugamos fuera. Atención, estamos de visitantes. Y a ver si
Si le metemos un pelín de caña, coño. Tenemos a Buah, tiene alcanzar buena pinta. al primero, No consiguieron que sacar el sabemos que es balón. difícil, pero no dejaremos en el empeño, ¿no? No cesaremos eso. Acercándose con el balón Venga, controlado a las hombre. Y eso inmediaciones nos de la falta, ¿no? Yo, portería las mías sí lo son, pero las suyas no. contraria. El portero sale Venga, y mete el portero. balón. Venga, Siempre portero. es un riesgo salir, pero esta vez lo ha hecho muy bien. Por lo menos con el empate no hay nada A ver. decidido aún. A ver. Yo esto no lo he entendido. ¿Cómo ha podido poner el pie si Apenas está haciendo cuatro un minutos del pase partido, ya está horizontal? todo por decidir. Pero bueno. De aquí se puede sacar algo. Conecta con Bueno, bueno, éxito. bueno, bueno. La jugada tiene mucho peligro. Qué centro tan bueno. Ahí despejando, Mete chicos. la cabeza. Sale Bueno. desviado. Fue a portería. Estos atacan poco, pero es que ya Los veo dos que equipos en uno buscan de los ataques remontar nos van a partido meter con un estos gol. cambios. Bueno, entra Toft. A ver si esta vez ya tiene el pie algo recto. Ahí, Entramos en el Silvertroll. peor El momento del piececillo puesto. Me partido. cago en todo. ¿Por qué la Decisivo. metes allá Quedan arriba? cinco Es que me y anda ambos cojones, equipos tío. pueden ganar el Me anda encuentro. cojones. Ya me tienen. Es que me empiezan a tener hasta los huevos esta mierda de jugadores, en serio, ¿eh? El balón tocado de Joder. cabeza se Es que va por la cogen línea y ¿por qué lateral. hacen ese centro de mierda? Es que no lo entiendo, de verdad. ¡Otra vez! ¿A quién se la centras? Es que, o sea, no se la centra a nadie. Estamos perdiendo la pelota por nada. Es que yo. Me desmotivan, tío. Me desmotivan. Estos jugadores me desmotivan, en serio. Venga, coño, entra, pero es que no te pongas allí a su lado a mirarle. Podría haber una Bueno, buena y ellos, mira, ocasión. hacen los pases perfectos. Todo sale bien. Venga, le quitas el balón y es que aún te la va a robar. Silva. Es que esto es increíble. Venga para arriba, hombre. Ocasión inmejor. Y final del partido, tío. En medio de un Pelota ataque. final al final Esto del es partido. Los increíble. dos Pues equipos a la nada, empatamos fuera de ventaja. casa. Un punto es un punto, pero me fastidia ver cómo estos Veo que este jugadores empate se cogen y está hacen poniendo pases más imposibles. justo. Se No ponen sé si a esta dar es la teoría pases del fútbol, pero lo que acabamos de ver se parece gilipollas. bastante a Dejémoslo eso. así, es que es así de claro. No hay nada más, es que es increíble, en serio, de verdad. Vamos a ver cómo estamos con la liga, porque es que vaya indignación, ¿eh? Vaya indignación. ¿Cómo puede ser que este equipo, en vez de hacer pases simples, cogen y se la juegan? Es que es. Es para matarles, la verdad, así de claro. A ver, Toff no se ha calzado las botas. Normal que no se haya calzado las botas y pobre no recibe ningún balón en condiciones. Pues nada, como vemos, el Brøndby ganó su partido, está ya otra vez por encima nuestro. Y el Copenhague, pues creo que está a 8 puntos nuestro o a 9 puntos. Son 3 partidos. Aquí empató en su partido, o sea que se mantiene la distancia con nosotros. Y nada, amigos, vamos a jugar luego el próximo partido contra el Silkeborg, que son los penúltimos de la liga. Y jugamos en casa, así que ya. Vamos a ver si ganamos, que es lo primero. Pues nada, después de este empate, nos vemos en el siguiente partido. Hasta la próxima.